Juana Gardi. Y fueron tantas las peticiones que ustedes nos hicieron favor de hacernos llegar sobre que les había encantado el programa de Patti Carreón y que les gustaría volverla a escuchar. Y dijimos, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué nos vamos a limitar? Y ustedes recordarán que Patti, para los que vieron el primer programa, Patti viene con la influencia de la música vernácula. Entonces, ella siendo una jazzista ya muy consolidada y que nos ha llevado el nombre de México muy en alto a muchísimos lugares del mundo. Entonces, hoy le pedimos, de favor, que viniera de nueva cuenta, pues para platicar un poco de la influencia del jazz, pero ahora sobre la música mexicana. ¿Qué tal, Patti? ¿Cómo estás? Ay, pues bien contenta de regresar, no sabes cómo se los agradezco. No, hombre, encantada. Realmente también digo a ustedes, a la gente que les pidió el programa y pues muchas gracias, ¿no? Oye, que se ha vendido muchísimo. Tuvimos pues mucha suerte en Facebook. Pues mira, bendito sea Dios, creo que es un producto, es un buen producto. Así es, aquí está. Es un producto está, con aquí, corazón. Aquí lo tengo. Yo creo que a la gente le gusta eso, ¿no? Las cosas que le hablan al sentimiento. Y bueno, todavía tengo, ¿eh? Si quieren, todavía tengo. Claro, claro. De este y de todos los, las tres producciones. Tengo una que no lo tengo ahorita aquí. Y el único que yo no tengo físicamente es el de mariachi, como con el mariachi Oro Juvenil. El maestro. Pero está en las tiendas. Pero eso está en algunas tiendas y sobre todo en iTunes. En iTunes. Ahí en las tiendas del, para todos nosotros que somos internautas, porque acuérdate que esta es ya una comunidad totalmente aparte. Entonces todo el mundo está muy familiarizado con lo que es iTunes. Y recuerden, está Patti Carreón en Facebook, y una vez lo digo, para todos aquellos que quieran hacerle llegar sus, su petición de su disco o que quieran comentarle algo que la vieron en el programa y la quieran contratar. Claro. También lo pueden hacer por este medio. Claro que sí. También tenemos ya la página web, que es patriciacarreón.com.mx. Aquí está apareciendo en pantalla. Patriciacarreón.mx, ambos links los van a llevar a mi página. Y ahí pueden tener más, pues más información acerca de mis locuras y de mis no locuras. No, está padrísimo, Patti. Y bueno, lo que nos atañe el día de hoy, que platicábamos que tú has crecido, creciste con la influencia de la música mexicana, y me imagino que eres una bohemia. Pues sí, no una super bohemia, imagínensela, ¿no? Bueno, aparte, una guitarra, una buena voz, pues, ¿qué más se necesita, y no? Y después cantamos, serían las dos, serían las dos. No, sí, claro. Qué padrísimo, ¿no? Sí, sí, cómo no, esa es una de las partes más deliciosas de ser músico y de reunirte con gente que le gusta cantar. No necesariamente músicos, ¿no? No, claro, porque la mayoría de las bohemias se dan entre gente que no está en el medio. Así es. Sino gente que realmente le gusta tener al compadre, al primo, al sobrino. Y te acuerdas de aquella, ay, a ver, vamos para allá, y la guitarra va bien. Y se saben todas. Sí, además. Y se saben todas. O sea, además, no. Es increíble, yo te comentaba fuera del aire, les confieso que soy una persona ignorante de muchas canciones que debería de saberme, como es la música campirana, de allá de la época de la Revolución. Pero más que hay una diferencia, la música campirana y la música ranchera, la música bravía, claro, ¿no? Son como distintos retratos. Así es. De un país que pues ha ido cambiando y se ha ido modificando, ¿no? Y que al mismo tiempo también por zonas se daban estas diferentes modalidades de la música, ¿no? Los diferentes estilos de música mexicana que tenemos. Como el norte, una luchavilla, ¿no? De allá, de aquella época. Claro, no es de la, estamos hablando de una época mucho más atrás. Sí, no, pero de ese tipo de gente así grandota, con voces sotas. Sí, así, ay, chido, ay, no te das. Perdón, señor, no, Lucha Rey, Lucha Villa. Yo creo que de alguna manera sacó su estilo, de alguna manera se pensaba como el de Lucha Reyes, ¿te acuerdas? Pues sí, lo que pasa es que sí. Claro, estamos hablando de muchos años de diferencia. Mucha distancia, sí, sí. Pero estamos hablando de ese tipo de mujeres. Lo que pasa es que Lucha Reyes, exacto, esa presencia. Esa presencia vocal que tenían, ¿no? Fíjate qué bueno que tratas a Lucha Reyes. Lucha Reyes es muy importante en mi vida. ¿Ah, sí? Sí, porque sin Lucha Reyes, sin el paso en la vida de mi padre, de Lucha Reyes, a lo mejor la historia hubiera sido muy distinta. Ay, porque, a ver, no, porque no, mi papá... ¿Cuánto tiempo nos queda, señor productor? Bueno, 3 minutos. En uno te lo cuento rápido. Mi padre se vino de Sonora a ver qué podía hacer en la ciudad después de haber trabajado en un circo como músico y
como la maestra. Entonces tocaba el saxofón y se aprendió a leer todo. Hacían de todo. Y afuera en las calles del ayuntamiento lo encontró la señora Reyes. Indio, ¿sabes de música? Sí, señora. ¿Y ya comiste? No, señora. ¿Y dónde duermes? En la calle. En el parque, señora, sí. Ok. Le dio tres papelitos. Un primer papelito para que en el café de los artistas le dieran de comer. Un segundo papelito para que en el hotel donde ella tenía, donde ella vivía, hotel o apartamentos donde ella vivía, le dieran una habitación. No me digas. Y un tercer papelito para que él fuera al día siguiente, a las 10 de la mañana, a sentarse a la XW para que le hicieran la prueba que se les hacía a todos. Los que decían que sabían leer. Claro. Llegabas, ¿qué tocas? Saxofón. A ver, Juanito, bájate. Súbete. Ahí estaba la partitura. Y un, dos, tres, cuatro. Y vamos. Si no, señora, a su casa a estudiar. Y si la pasaba, ahora. Adelante, ¿no? Y la pasó. Y la pasó muy bien mi padre. Gracias a Lucha Reyes. Pues gracias a ella, el empujón que ella le dio, tuvieron una amistad enorme, una claro. amistad bellísima. ¿Tú has escuchado la canción de Amigo Organillero? No. Amigo Organillero, arranca con tu pedazos de mi alma. Claro. Pues es la canción que mi padre escribe cuando Lucha Reyes muere. ¡Qué lindo! Y casualmente... ¿Ese es tu papá? Sí, casualmente. Me enchinó la piel. Cuando esta canción sale al mundo, el día que la lanzan, es el mismo día que muere Jesús. ¡Ay! Entonces dices, ¡ay, yo no lo cante! Ya no lo cante, se nos va... ¿Qué, ¿con qué nos vas a...? ¿Con qué, no, qué nos vamos mira, a...? Mira, vamos a hacer algo... A sorprender. Pues no mira, todo esto está todavía un poco, un poco como... Esa es la influencia del jazz... sobre la música mexicana en versión esta es una canción que todos conocemos del señor Cuco Sánchez, pero bueno, le hicimos ya una travesura y la volvimos, le metimos tiempo de jazz. Y tú que te creías el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, cruel despiadado, de todos te reías, hoy imploras cariño aunque sea por piedad. ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, mendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado, hoy que estás acabado. Qué lástima me das, maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que llores y te humilles ante gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos, y a ti te había tocado no más la de ganar, pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado, fallaste corazón. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, que llores y te humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos, y a ti te había tocado no más la de ganar, pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado, fallaste corazón,
Qué bonito, sí, qué lindo. Sí, increíblemente. Ahora sí. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con 3 niveles de espacios comerciales totalmente para ti. Estacionamiento con capacidad de más de 5,000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800 en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. ¡Los esperamos! Centro Santa Fe. Ya no sé cómo tocar tu corazón. Estabas hablando de las musas,
de los compositores, pero también las compositoras tenían sus... Y los musos. Y los musos, yo les digo los mozos, ¿no? Pues sí. Los mozos, ¿no? Sí, entonces, ¿tenías tú alguna historia sobre esta canción? Pues no realmente tentativa. Desconozco la historia de Rafa Mendoza, que es el compositor, comparte las historias de sus canciones, el por qué vienen a salir sus hijos, ¿no? Que son nuestras canciones. No sé realmente la historia de este tema, ¿no? Pero es obviamente el final de un amor grande. Claro. De algo grande, bueno. Porque solamente intenso. Llegas a inventar palabras. Y pongo tierra, o sea, me tengo que ir de aquí porque si no, no la hago. Claro, pero solo inventas palabras cuando tu relación es fuerte, cuando claro. Es una cosa realmente bella, ¿no? Claro. Entonces, pues no sé a quién sea, pero... Pero nos la dejó. Pero nos la dejó, o sea, la separación de Rafa y... Nos regala esta hermosísima canción. Así es. Que no es totalmente ranchera, no es un bolero, no es una balada, y sin embargo se deja querer en cualquiera de esos. Se deja querer, exactamente, como bien dices, te deja querer. Oye, Pati, y tú, bueno, evidentemente estabas platicando que tú tuviste una influencia enorme. Ahora ya nos platicaste la historia de Lucha Reyes. ¿Tiene algo que ver Lucha Reyes en tu decisión de musical en algún momento? No, definitivamente creo que era simplemente la influencia de mi padre tocando el piano todas las noches mientras hacía arreglos y en el día entrevistándose con gente y demás, trayendo siempre a casa música, pues, fuera de lo que se escuchaba en la televisión, en el radio, ¿no? Todas las cosas que se hacen en las disqueras, o se hacían en las disqueras los probables proyectos, ¿no? Los demos, etcétera. Entonces sí, mi gusto musical se fue creciendo, sí, de claro. Esta manera, ¿no? O sea, una alimentación diaria. Poca cuestión comercial, pero sí llegué a escuchar cosas de muchísima calidad, ¿no? ¿A quién ha sido alguien que haya influenciado tu vida musical para determinar vivir ya de esto? Pues mira, yo creo que eso ya estaba hecho. Desde que ya estaba escrito. Ya estaba escrito, sí, fíjate. Bueno, cuando yo me fui yo empecé a trabajar saliendo de la secundaria, antes de cumplir 15 años yo estaba trabajando en una escuela activa, dando clases de música, ¿no? Entonces, pues en las escuelas activas en aquella época era muy padre porque pues, yo tenía la oportunidad de ser la maestra más... chica, pues Marco, la niña más grande. Claro. ¿No? Entonces, pero también la más liberal y que venía con nuevas ideas y conceptos y revolucionarias, ¿no? Hicimos cosas en la escuela, yo crecí muchísimo. Y bueno, no, ahora sí que las influencias musicales llegan por todos lados. La principal evidentemente fue mi padre. Evidentemente fue mi padre y toda la gente que llegaba a casa. Toda esa música que yo escuchaba sentada en el piso ahí con el tocadiscos una y otra vez, haciendo más grande el surco del disco, ¿no? Sí, por ahí me decían el terror musical. No, pero qué padre. Ya llegó, ya era pura música todo el día, ¿no? De gente que yo haya escuchado y que me hayan dejado huella, hubo una cantante precisamente que vino de Israel, en aquellas épocas que mi padre trabajaba para la CBS, le conocían como la cantante de la Guerra de los Seis Días. ¿Qué te parece si nos vamos con esa incógnita? A ver, amigos, ¿de quién se trata? ¿Quién fue la cantante de los Seis Días? ¿Ah, el, sí? el que diga quién fue la cantante de los Seis Días, les regalo un disco. Pues está muy bien. ¿No? Amigos, ahorita ya saben, en nuestro Twitter y en nuestro Facebook, también del canal, @ghchannel tv, y también el mío personal, @luanagardi, ya lo están viendo en pantalla. Ya saben, ahorita volvemos. Nos vamos con esta pregunta. ¿Quién fue la cantante que se le llamó la cantante de la Guerra de los Seis Días en Israel? ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con 3 niveles de espacios comerciales totalmente para ti, estacionamiento con capacidad de más de 5,000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer, los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800, en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. ¡Los esperamos! Centro Santa Fe. Espera.
muy quieta, no te diré nada, solo quiero verte. Todo ha terminado, ya no te preocupes, tú ya estás ausente. Espera solo unos momentos, quiero tu presencia. Espero guardar tu imagen aquí en mi conciencia. Espera. Pues yo creo que como a todo el mundo, ¿no? El tiempo te lastima, pero si,
si te clavas nada más en la onda, ¡ay, el tiempo, la vida! Pues no funciona así, ¿no? Sí, a todos nos da, todos nos caemos, todos nos raspamos y aprendemos que si vuelves a pisar ahí, te vuelves a caer y te vuelves a raspar. ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué sientes que tienes unas ganas inmensas de hacer y no haces? Pues me gustaría muchísimo realmente seguir viajando a otro nivel, tener un poco más de popularidad, por así decirlo, tener más acceso a la gente, que la gente tenga más acceso a mi trabajo. Siento que hay muchas cantantes, hay muchos cantantes, hay gente muy buena, hay muchos intérpretes, sin embargo siento que cada día vamos de menos a menos. Por la cuestión, la velocidad en que vivimos, sí, vamos. La superficialidad en la que hemos caído, ¿no? Todo es desechable. O sea, yo te apuesto que a ti te decían, cuida tus zapatitos o no rompas la muñeca, porque no hay otra. Medio año. Exacto, o sea, porque no hay otra. Ya se te rompió el pantaloncito, mi amor, pues le pones un parchecito porque no hay para otro. Sí, se vendían parches. Ahora ya no se venden ni parches. No, sí se venden todavía. Ni huevos de bordado. ¿Te acuerdas los huevos de madera? Los calcetines. Las más bordaban y los calcetines. Y remendabas el calcetín, ¿no? Exacto, los remendaban. Pero ya remendón. Exacto. Ahorita ya todo es desechable, todo es pasajero. De también, desgraciadamente, esta influencia se da a la cuestión musical, ¿no? Y a nivel comercial hay gente muy valiosa, pero realmente los puedes contar tal vez con estas dos manos. Te sobran dedos. Te sobran dedos. Yo creo que sí. Hablando de uno de los grandes, que pasó a la historia, y tienes toda la razón, una persona que no se fue a lo superficial y que ahondó en la profundidad de la emoción y del sentimiento, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, fue el maestro José Alfredo Jiménez. Lo que pasa es que José Alfredo jamás se trepó a la nube. No, siempre, siempre siendo la misma. Pues él dijo que se cayó de la nube, ¿no? No, ¿quién fue? Se fue por medio. Me corrí de la arena. Me caí de la nube. Bueno, pues por ahí anda. No, él siempre fue la misma persona sencilla. Vivió su vida, fue un. Pero se prestaba también, ¿no crees? El medio y las circunstancias se prestaban. Eso que ni qué, porque sí, en aquella época era internet, la bohemia y los músicos y todo. Su parte padre. Sí. Pero también ahora el celular está localizable casi las 24 horas del día. Es tremendo, ¿eh? O sea, antes te podías desaparecer literalmente, ahora ya. Sí, ahora también te puedes desaparecer, nada más que nosotros estamos ya. ¿Quién me buscó? Con la angustia de que, oye, hasta que regreses a tu casa por el celular. Entonces sí estamos muy amarrados a la tecnología, pero volviendo a esto que dices, alguien que no fue superficial y que siempre va a ser rescatable y siempre va a salir en algún momento de confrontación emocional de los seres humanos, aquí, y lo puedo decir, aquí y en China. Aquí definitivamente nos vas a interpretar algo para despedirnos de todos nuestros pues amigos. Vamos a despedirnos y ya saben, si quieren que vuelva, vuelvan a pedir, ¿eh? Así es, ya saben, en el Facebook busquen a Patti Carrión con I, Carrión. También por ahí tengo un Twitter que les prometo que ya estoy manejando. Ya lo está cocinando. Torpemente, pero lo estoy manejando. No puedes decir torpemente, mueves los dedos maravillosamente, muy pronto y rapidísimo, en 3 días ya lo estás manejando. Ok. Ok. Muchísimas gracias, amigos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Patti Adorada. Muchas gracias, Laura. De veras. De veras. Un placer, un privilegio. Y muchas gracias a todos ustedes que están aquí, a los que hacen el programa, a la gente que nos está mirando. Dios los bendiga. Gracias por compartir nuestro talento. Y a ustedes también, gracias por compartir un espacio en su vida con nosotros. Hasta la próxima. Esta sí te la sabes, ¿no? No sé. Bueno, si te la sabes, canta tantito, ¿eh? La distancia entre los dos es cada día más grande. De mi amor y de tu amor no está quedando nada. Sin embargo, el corazón no quiere resignarse a escuchar el triste adiós que sea tu retirada. Cuando te hayas ido ya, pedazo de mi vida.
debes nada porque ya lo tienes todo. Yo soy tuya, solo tuya. La distancia entre los dos es cada día más grande. Thank you.